Bueno, para el fin de semana está pronosticado mucho frío, descenso inclusive de la temperatura, aunque ahora está realmente fresco, y algo de precipitaciones puede haber, así que quienes vengan para Ushuaia lo tienen que hacer como se hace en pleno invierno, con abrigos como corresponde, para pasarla por lo menos, para disfrutar por lo menos de la temperatura baja de este mes de agosto. Ya estamos en agosto, ¿no? Ya Julio pasó agosto. Sí. un poco lento para mi gusto, pero bueno, de todas maneras Sí. ya estamos en agosto. Igual agosto es chicle, te voy a decir. Agosto y octubre para mí son los meses como, viste, esos que no se terminan más. Julio pasó Sí. rápido, como quien no quiere la cosa, pero ahora agosto a mí se me hace que se nos va a hacer un poquito más largo. Bueno, en agosto de todas maneras comienza como a retomarse el ritmo normal, ¿no? De trabajo, de generación de noticias, Sí. de propuestas, de reuniones, de temas que están en agenda y que son complejos, como el tema del presupuesto, de los presupuestos, el De todos, provincial, los claro. presupuestos en las ciudades. Y más este año con recambio de autoridades en la provincia y en las distintas ciudades, bueno, obviamente todo esto se complica. Así que tenemos entre las informaciones destacadas de hoy algunos de estos temas que ocupan la primera plana en los medios gráficos, que son mencionados en los resúmenes de noticias de las radios, que tiene que ver con la problemática que lo habíamos comentado el lunes pasado, con la problemática del sector previsional, ya de jubilados y del 82% móvil, una Sí. discusión que va a llevar tiempo, pero que está instalado y vamos a escuchar muchos argumentos, se van a pedir muchos números, por ahora hay quejas porque los números aseguran que no se conocen, otros aseguran que fueron brindados todos los números, bueno, en fin, esto que va y viene y que en algún momento tendrá que definirlo esta legislatura o la próxima, o veremos cuándo, ¿no? Pero es uno de los temas principales. Otro de los temas son las transiciones. Comenzó la transición institucional en Toldwyn, se Finalmente, reunieron ¿no? finalmente, fue la que más se demoró, Sí. pero bueno, finalmente tuvieron una primera reunión, el actual intendente Claudio Queno y el entrante Harrington, bueno, que es necesario, quizás como para dar el inicio a esta transición y que después se queden los equipos técnicos y políticos a revisar todas las áreas y a ver cómo se continúa. Si bien era otro candidato, vamos a recordar que Harrington le ganó a Queno, que no se presentó para una nueva reelección, de todos modos son bastante próximos, ¿sí? Pues Claro. son dos personas que vienen de la misma fuerza política, que durante gran parte de la gestión, de esta última gestión de Queno, tuvo el apoyo oficialista de Harrington, desde el bloque de la legislatura, que respondía a la gobernadora Rosana Bertone. Rosana Bertone en muy buena relación con el intendente Claudio Queno, por lo tanto, tampoco es un cambio tan impresionante el que en principio se puede llegar a plantear. Claro. Veremos, ¿no?, qué es lo que pasa en la transición. Con respecto a otras informaciones, para este fin de semana está prevista la bajada de antorchas, en este caso en el glaciar El Martial, que está aquí en la ciudad, arriba de los hoteles. Es, digamos, que la pista más popular que tenemos. Y siempre desesperado organiza esto el InfoTour. Sí, por supuesto, hubo una bajada de antorchas anterior que dio inicio a la temporada de esquí, de deportes invernales en el Cerro El Castor, pero bueno, es una empresa privada y es una alternativa privada. Claro. Esta de aquí, con el Club Andino y con el InfoTour, la bajada de antorchas es como la bajada del pueblo. Así que seguramente va a haber una importante convocatoria. Con respecto a otras informaciones, está prevista para la próxima semana, para el 7 de agosto, una jornada que se organiza aquí en Ushuaia sobre responsabilidad social
empresarial y ambiental. Próximo miércoles. El próximo miércoles lo organiza la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad. Y el tema a tratar es el de la prohibición de los plásticos de único uso, digamos los descartables. En la ciudad de Ushuaia está prohibido, hay una ordenanza que así lo establece. De hecho, ya no se puede, por lo menos en los gastronómicos, no se puede utilizar más sorbetes plásticos. Empiezan como a cambiar algunos de estos hábitos, como pasó con las bolsas de residuos en los supermercados. Se siguen dando bolsas en otros comercios, la verdad que el debate continúa, sí. Y seguramente hay que profundizarlo y demás, y habrá que fortalecer las acciones comunitarias en este sentido y obtener un compromiso más importante de toda la población de la ciudad y también fijárselo a quienes nos visitan. Pero la verdad que a veces es pelear un poquito contra los molinos de viento, porque el sistema de consumo, por más que haya bajado y mucho el consumo, el sistema capitalista está, la verdad, que permanentemente creando nuevos packaging, nuevas formas de gustar el producto, de tentar al que quiere o debe comprar. Uh-huh. Qué contradictorios, ¿no?, que somos los seres humanos, porque ayer hablábamos de la Pachamama, de la caña con ruda, ¿viste? Sí, o sea, sí. Realmente en estas cosas tendríamos que poner la atención y el esfuerzo para cuidar nuestra Pachamama, ¿no? Porque los sorbetes, los vasitos estos del café, por ejemplo, que tardan, no sé, miles de años en degradarse, lo que podríamos evitar, ¿no? Que realmente ahí me parece que tendríamos que hacer el esfuerzo de cuidar un poquito más nuestra tierra. Sí, por eso es la verdad que no se descarta tener que hacer o tomar la decisión de hacer este esfuerzo de reeducarnos en la ciudad para evitar el uso de plásticos descartables. Cuidar el medio ambiente más allá de lo que haga el resto del mundo, pero la verdad que estaríamos en clara desventaja. No importa, es una conducta y por algún lugar se empieza, así que esto es seguramente parte de lo que se va a tratar el próximo miércoles. También en esa jornada en realidad va a haber como una especie de evaluación de lo que se viene haciendo, porque las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las instituciones públicas de administración de los gobiernos y demás están trabajando en esto, desde los controles. Bueno, existen como distintos niveles de compromiso y distintos actores en esto. Bueno, se va a poder exponer en esas jornadas cuáles son los objetivos alcanzados o qué tanto se avanzó para estar más próximos a alcanzar esos objetivos. Sobre este tema, en el Diario del Fin del Mundo, de la edición del pasado lunes, sí, salió una nota muy interesante sobre una investigación que van a realizar biólogos del CADIC, o que realizaron biólogos del CADIC, pero que seguramente abre nuevas investigaciones y profundizar sobre este tema, pero descubrieron en estudios preliminares, por eso después vendrán más estudios, la presencia de partículas plásticas en invertebrados marinos, uh-huh, en el canal. Claro. Son nuestros biólogos, los biólogos del Centro Austral de Investigaciones Científicas, aquí en Ushuaia, quienes trabajan con especies que están en el canal Beagle, y es ahí donde ya encontraron presencia de partículas plásticas en invertebrados. Bueno, realmente el tema es preocupante y está bueno que se tenga en agenda, que se avance con esto, que se debata, que se discuta, que se hagan estas jornadas. Así que bueno, desde Medio Ambiente se está convocando a esto. Y desde Medio Ambiente también informaron, y esto es otra área que no tiene nada que ver con esta cuestión,
sino que también depende de medio ambiente la recolección de residuos domiciliarios o de residuos en la ciudad en general. Y se tomó la decisión desde el ámbito de la municipalidad de dejar sin efecto el cambio de horario invernal. Durante muchos años, en los meses de invierno, uno de los turnos de recolección de residuos, que es el vespertino, que se hace a las 20 horas, hay uno que comienza a la mañana, temprano, a las 8, el recorrido en distintos barrios, y en algunas zonas, en 5 zonas, había un recorrido que comenzaba a las 20. Sí. Básicamente son los barrios que conforman el casco céntrico, la zona más próxima al casco histórico de la ciudad. Y después está a la medianoche la recolección de gastronómicos, de los residuos de bares, confiterías, restaurantes. Bueno, durante el invierno, desde comienzos de junio y hasta el 16 de septiembre, siempre tenía vigencia un cambio en el horario de recolección de residuos por la tarde, y se hacía un poquito más temprano. En vez de comenzar esa recolección a las 20 horas, se llevaba adelante a las 4 de la tarde. Bueno, se decidió terminar con esta modificación, considerando que la ciudad se encuentra en invierno operativa, con las obras que se hicieron, con las máquinas que se incorporaron, con el sistema de limpieza, de recolección de nieve, de despeje de calles y de mantenimiento de los principales circuitos. No hace falta hacer esta modificación, y realmente los residuos a las 4 de la tarde en la calle eran más problemáticos que a las 20 horas, en que sí está en condiciones de hacer el recorrido, horario en el que sí está en condiciones de hacer el recorrido Agrotécnica, que es la empresa que hace ese trabajo. Así que durante todo el año va a ser a la misma hora, no va a haber más modificación invernal, y esto obedece a que realmente la ciudad se encuentra transitable, la ciudad se encuentra operativa. En caso de que ocurra algo excepcional, una nevada excepcional, una complicación que amerite también otras modificaciones en la ciudad, advertencias a la población o lo que sea, que puede pasar. Puede ocurrir que haya un temporal, pueden pasar algunas cosas. Bueno, en ese caso se tomará una decisión y excepcionalmente podría llegar a modificar. Pero no como rutina, porque no es necesario. Esto es lo que establecieron desde el área de medio ambiente. Perfecto. Dos cuestiones más. Se continúa aquí en Ushuaia con la regularización de tierras. Estamos hablando de vecinos y vecinas que hace muchos años, décadas, en algunos casos 3 décadas, 2 décadas, que viven en su casa, en la casa que consideran propia, sobre una tierra que fue entregada oportunamente por el municipio en alguna gestión, sí, pero que nunca se hizo la transferencia de dominio. Pasaron los años y esto continuaba siendo irregular, así que se tomó la decisión de regularizar todos los terrenos en la ciudad de Ushuaia. En lo que va de la gestión ya son más de 300 los títulos regularizados, la transferencia de dominio a quienes vienen ocupando desde hace mucho tiempo esos terrenos con sus casas, y se va a continuar. Son actos de 10, 15 vecinos, 30 como mucho, ayer fueron 8, pero bueno, es reunir la documentación, el municipio hace un seguimiento, se pone al servicio del vecino, lo va llamando, le va recordando, digamos como que lo va apurando un poco como para que se mueva. Claro. Y en cuanto se tiene ya la documentación, se hace la transferencia y se entregan las escrituras, que son todos actos de mucha felicidad. La verdad, bueno, que son actos de mucha felicidad. Y lo último que queda es un acto a nivel nacional de Alberto Fernández, sí, en el que van a participar referentes, por supuesto, de Tierra del Fuego. Van a estar los candidatos a senadores y a diputados por la fuerza. Uh-huh. También va a estar, o por lo menos así se informa, que va a estar el actual intendente de Río Grande y electo gobernador Gustavo Melella, así que
ahí se estarían acordando 5 puntos que son muy importantes para Tierra del Fuego y un compromiso del Gobierno Nacional en caso de ganar la fórmula Fernández-Fernández, ampliación del... De la 19640. De la 19640, el proceso industrial, el fortalecimiento del fideicomiso, la política estratégica del Atlántico Sur, la ayuda financiera y los planes de vivienda y construcción. Bien. Esto es, en principio, lo que se conoce. Y una información que todavía no se terminó de concretar, pero que sería la posible baja de Stefani, de su candidatura. Sí. Habrá que ver si esto se confirma. Sur 54 informa que tiene que ver con una respuesta que debe darle a justicia a la fuerza política que integra el referente de Macri. Otros portales de acá de Río Grande ya lo dan como un hecho desde ayer. Sí, y algunos también dicen que tiene que ver con los resultados evidentes de las próximas elecciones, que no serían favorables. En realidad, lo que suma ahora como una información más institucional es este dato que te comentaba de uno de los portales que indican que si no lo habilitan para que lleve la boleta del actual presidente de la Nación, en el cuarto oscuro, a partir de su candidatura y la de otro, de un riograndense, Paulino Rossi, ellos no estarían aceptando continuar con esas candidaturas. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí. Hoy es muy viernes. Bueno, vamos a ver cómo empezamos el lunes. Veremos, dijo un ciego. Sí, Vero, ¿tuviste alguna noticia más? ¿Se supo algo más de Pichetto que había dicho que venía el domingo y después no se dijo más nada? ¿Vendrá? No, siguió sonando esto de que venía el domingo y se iba a quedar hasta el lunes. Y no sabemos. Andaba por Santa Cruz y dijeron, viene el domingo y se queda hasta el lunes. Pero bueno, veremos también qué es lo que pasa si llega este fin de semana. Si llega este fin de semana, bueno, evidentemente las reuniones las mantendrá con los radicales que conforman la lista oficial, ¿no? Pablo Blanco y el sector que los acompaña y que son los que están hasta ahora habilitados para llevar la lista de presidente Mauricio Macri y de su compañero de fórmula Pichetto. Muy bien. Así que tendrán sus propias reuniones. Bueno, el lunes estamos resumiendo a ver qué fue lo que pasó.